en el estado Barinas, una de las entidades llaneras del país. Este 8 de diciembre podrán ejercer su derecho al voto 525.152 barinenses, quienes elegirán en toda la entidad a 12 alcaldes municipales y 88 concejales, entre ellos 25 por lista y 63 nominales. En el municipio Barinas, donde se ubica la capital del estado, se elegirá a un alcalde y 11 concejales, 3 por lista y 8 nominales. Esta jurisdicción está dividida en 4 circunscripciones electorales: las parroquias Barinas, Corazón de Jesús, San Silvestre, Santa Inés, Santa Lucía y Torunos conforman la circunscripción número 1. Aquí los barinenses emitirán 4 votos: 1 para alcalde municipal, 1 para concejal lista, 2 para concejales nominales. Entre tanto, en las parroquias El Carmen, en la circunscripción 2, y Rómulo Betancourt, de la circunscripción 3, se podrán emitir hasta 3 votos: 1 para alcalde municipal, 1 para concejal lista y 1 para concejal nominal. Mientras que los electores de la circunscripción número 4, la más grande del municipio, integrada por las parroquias Ramón Ignacio Méndez, Alto Barinas, Manuel Palacio Fajardo, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Alfredo Arvelo Larriba, Dominga Ortiz de Páez, emitirán 6 votos: 1 para alcalde municipal, 1 para concejal lista y 4 para concejal nominal. 7 son los candidatos que se disputan la alcaldía del municipio Barinas. Irlenis Molina, Globovisión.